Andrés Martín Asuero, benvingut, muy bienvenido a Terrícolas. Gracias, Luis, un placer. Usted es licenciado en ciencias y es doctor en psicología. Trabajó durante varios años como directivo en varias empresas multinacionales hasta que una crisis profesional le condujo al mindfulness. Es fundador y director del Instituto Es Mindfulness y acaba de publicar el libro Plenamente, editado por Planeta. Mindfulness es un anglicismo, es un término inglés que se podría traducir como... Se puede traducir como atención plena, conciencia plena o presencia plena. Tiene que ver con una forma de vivir diferente, una práctica de estar más presente, más en el aquí y en el ahora, y orientar más la atención hacia lo que está pasando y cómo me relaciono con lo que está pasando. ¿Y es una adaptación a Occidente de las técnicas contemplativas, de la meditación, que desde Oriente pues, ya existe más tradición? ¿Sería un poco eso? Sí, correcto. Lo que llamamos mindfulness viene del sánscrito, que es sati, y que tiene que ver con ese prestar atención, ese estar presente, también con lo que sería como recordar, ¿no? Recordar es una palabra muy bonita porque viene de repasar por el corazón, como volver a pasar por el corazón, ¿no? Y aunque viene de tradiciones orientales, también existía prácticas contemplativas en el cristianismo y otras tradiciones más europeas. Nosotros basamos la práctica de mindfulness en lo que sería un enfoque laico, aunque también se puede usar en enfoques espirituales. Porque a veces se asocia lo de meditación con religión, ¿no? Correcto. Y esto echa atrás algunas... Bueno, para algunas atrás, para otras adelante, ¿eh? Pero digamos que nosotros estamos en un punto neutral al respecto. ¿Y cuándo se cruzó el mindfulness en su vida? En mi vida, la meditación se cruzó cuando tuve un problema de pareja y me sentía un poco como desbordado, ¿no? Y encontré un maestro de meditación, me enseñó a meditar y encontré en la meditación, que era como una especie de ancla, refugio, una actividad que me calmaba la mente y que me daba mayor, no sé, presencia y mayor solidez, que me ayudaba a vivir en la vida en un momento difícil de ella. Después fui compaginando mi práctica de meditación con mi actividad como directivo de una empresa y cuando mi carrera se paró, dije, uy, ¿y si cogiera la meditación, hiciera de la meditación mi carrera a partir de ahora? ¿Y fue un momento de estrés? No fue un momento de estrés, fue un momento de incertidumbre, que duró como un año. Cogí un año sabático y estuve haciendo acompañamiento a enfermos terminales, trabajo social, cosas que me desconectaran con lo que había sido mi mundo de empresario y me conectaran con lo que es la vida, el hecho de vivir. Y la parte más del corazón, no tanto la cabeza. Y bueno, de ese ejercicio de tomarme un año para desconectar y reconectar, acabé en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, estudiando con Jon Kabat-Zinn, un método que ahora es muy famoso, pero que entonces no conocía nadie en España. Y que usted introdujo, ¿no? Entonces, yo fui a Estados Unidos, lo aprendí y vine aquí y dije, joder, pues... Si yo pudiera ganarme la vida con esto, no querría jubilarme nunca. ¿Y lo ha conseguido? Pues sí, ahora estoy encantado. ¿Y qué ha motivado? ¿Qué le ha motivado a escribir? Que no es el primero, ¿eh? Sí. Pues seguramente el más maduro de sus libros. ¿Qué le ha motivado a escribirlo? Porque en ese libro, en el libro hay una parte de reflexión teórica, pero sobre todo hay propuestas para prácticas, ¿no? Sí. Es como muy pensado para acercar el mindfulness a los otros. Sí. Una razón para escribirlo es la necesidad que hay de técnicas para entrenar la atención y la concentración. Las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, pero una de las ventajas es que nos están haciendo como mentes más superficiales, más dispersos y con menos capacidad de prestar atención. Y eso tiene una implicación en la felicidad. Para ser felices tenemos que poder prestar atención. Eso es lo que nos dice la psicología. Así que está el componente de cómo prestar atención, la relación con la felicidad,
y luego también el dar a conocer la relación que hay entre el mindfulness con el origen de la psicología budista. Cuando yo empecé con este entrenamiento hace 11 años, pues no me atreví a hablar mucho de las bases de la psicología budista porque tampoco hacía falta. Pero ahora ya se ha popularizado bastante y me parece que es justo atribuir el origen que tiene y citar las fuentes. Y luego está el tema de la ética. La ética forma parte de la psicología budista y la ética también es un requerimiento para la felicidad. Así que el libro son como dos conversaciones, la neurociencia con la psicología budista, la ética con la felicidad. Ahora entraremos porque realmente la ciencia ha ido investigando, ¿no?, sobre los efectos. Sí. Pero antes, en el libro una de las ideas que usted apunta es que prestamos mucha más atención a nuestro cuerpo en general, sí, ¿no?, que a nuestra mente. Bien, la salud del cuerpo se ha desarrollado en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Hace 150 años nadie iba a un gimnasio. La salud del cuerpo no era un motivo de preocupación. Ahora casi todos nos preocupamos por la salud, por lo menos en esta parte del planeta. Lo que ocurre es que la salud de la mente no requiere atención, solo nos preocupamos cuando hay una enfermedad mental. Y el cuerpo y la mente funcionan de la misma forma. Uno puede atender la salud del cuerpo sin estar enfermo y debe atender la salud del cuerpo para tener un cuerpo sano y que, no sé, envejezca bien. Y también tiene que atender la salud de la mente sin estar enfermo para tener una mente que envejezca bien y que mantenga su potencial durante todo el recorrido vital. ¿Y qué nos aporta qué aporta la práctica del mindfulness a este cuidado de la mente? Vale, la práctica del mindfulness nos aporta como tres beneficios diversos. Uno de ellos tiene que ver con el bienestar. Cuando vivimos en una sociedad como la que tenemos actualmente, la mayor fuente de malestar tiene que ver con procesos mentales, ideas, aspectos. Entonces, poder desconectar de todas esas preocupaciones a uno le aporta serenidad, tranquilidad y bienestar. Y por eso mindfulness ha empezado como una técnica de reducción de estrés, aunque tiene más recorrido. Que muchas personas se acercan por primera vez buscando rebajar su estrés. Pero este es el primer paso. Y no ir tan acelerado. No rumiar tanto. No rumiar tanto, no preocuparse tanto y poder desconectar. El segundo nivel tiene que ver con la capacidad de prestar atención en las tareas, la concentración, y esto vale para el trabajo o las cosas cotidianas, la toma de decisiones, el estar menos en multitarea, que es muy poco eficaz, y más centrado en lo que uno está haciendo. Pero le pueden ocurrir a uno cosas como la anécdota que cuenta, que usted estaba en un aeropuerto, muy concentradísimo, le llamaron por el micrófono varias veces y usted perdió el avión porque ni se enteró. Sí, o sea, eso es un excesivo, pero bueno. La capacidad de concentrarse en cosas y, por ejemplo, en una reunión de trabajo, ¿no? ¿Cuál es mi grado de concentración en lo que se está diciendo? ¿Noto cuando mi atención se va? ¿La sé traer? ¿Me he enterado de todo lo que se ha dicho o tengo lagunas? O en una reunión en mi casa con mi mujer y mis hijos, ¿estoy plenamente en las conversaciones o estoy atendiendo pero con la cabeza en otro sitio? ¿Mis familiares piensan que yo estoy presente o piensan que yo estoy ausente? Entonces, ese grado de presencia es bueno para las tareas, pero luego también es muy bueno para las relaciones interpersonales. Y lo que hemos visto es que las personas que practican este tipo de atención aumentan en empatía y aumentan en confianza, en generar confianza y en desarrollar relaciones de colaboración. Y estos tres ámbitos además se alimentan mutuamente. Es decir, cuando una persona está bien, es más fácil que se centre en lo que tiene que hacer. Cuando se centra en lo que tiene que hacer y lo hace bien, es más fácil que colabore con otros. Y cuando colabora con otros, es más fácil que se sienta bien. ¿Y cómo se hace? Porque esto es fantástico. Claro. Que cuenta, pero uno tiene la sensación de que esto es, sobre todo si uno no lo ha practicado, que es como empezar a tocar el piano. Sí. Necesitas mucho entrenamiento, muchas horas, o no es tanto. Sí, sí. Einstein tiene muchas frases célebres, y una es que la meditación es sencillo y difícil.
Es sencillo porque los entrenamientos de cómo practicar meditación o mindfulness es sencillo, es sentarse, atender a la respiración, cómo entra y cómo sale, cómo entra y cómo sale. Sin forzar, sin intervenir. Esto es fácil de decir, pero luego si uno se pone, pues le empiezan a aparecer pensamientos. 2 minutos cuesta mucho estar atendiendo a esto. Pero de esa práctica uno va entendiendo cómo se generan los pensamientos y va aprendiendo a traer la atención. Se va, la atención se va y la va trayendo. Y funciona pues como el correr, o como el tocar un instrumento o aprender un idioma. Al principio hay que ir poco a poco, pero luego con la práctica se va cogiendo una cierta maestría. El otro ámbito donde practicamos mindfulness tiene que ver con elegir alguna actividad rutinaria donde uno normalmente pone el piloto automático y quitarle el piloto automático y hacerla con plena conciencia. Sería como una meditación activa. Exactamente. O sea, en cualquier actividad cotidiana, por ejemplo. Sí, pero cualquier actividad cotidiana, pero lo bueno es elegir una y hacer siempre la misma como si fuera un ritual. Por ejemplo, la ducha de la mañana puede ser un acto de atención al cuerpo y de cuidado de la mente, de disfrute y de placer, en vez de usar la ducha para ir pensando uno lo que tiene que hacer. O, quien dice la ducha, puede ser el desayuno, ¿no? Uno puede desayunar tomándose un tiempo para disfrutar de lo que toma, o puede desayunar preparando lo que tiene que hacer, o mirando la tele o leyendo el periódico, ¿no? Con la atención disgregada entre lo que hace y lo que está prestando atención. Así que tiene que ver con una vida más lenta. No necesariamente más lenta, ¿vale? Pero el hacerlo más lento lo que permite es prestar atención de cosas que pasan desapercibidos. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en los programas de reducción de estrés es que las emociones, podríamos decir, desagradables, el miedo, la rabia, la tristeza, están bastante presentes, pero momentos de alegría y de felicidad en el día a día hay pocos. ¿Y por qué hay pocos? Pues porque vamos muy rápido. Porque si nos paráramos a disfrutar algunas de las cosas que pasan en el día a día, encontraríamos que hay pequeños momentos de placer, hay momentos de conexión, hay momentos de disfrute, pero al ir tan rápido nos los perdemos. Así que esa capacidad de ir más rápido o menos rápido es una de las competencias que adquiere un practicante de mindfulness. Usted utiliza la metáfora de que con el mindfulness no puede ser director de la película de su vida, ¿eh? La idea del director, ¿no? Que tiene la visión de conjunto y desde fuera. Sí, además está bien aquí en este ambiente. Nosotros vivimos la vida como el protagonista de una película, ¿no? Es decir, lo que a mí me pasa es como lo más importante y yo siempre tengo un punto de vista central ante lo que está ocurriendo, ¿no? El sitio donde vivo es muy importante para mí y lo que a mí me gusta entiendo como que es lo que gusta a todos, ¿no? Tenemos un poco ese error de percepción. Cuando practicamos mindfulness, lo que buscamos es tomar una visión no centrada en mí de la realidad, como el director de una escena o director de una película, donde estoy yo, estoy lo que a mí me pasa, pero estoy también viendo el contexto, lo que le pasa a usted, lo que está pasando aquí, y esa conexión con el contexto, esa visión panorámica, me da más capacidad de adaptarme, de regular, de aprender, de estar en conexión con lo que pasa. ¿Y cuál es la actitud? O sea, ¿qué comportamiento, qué actitud, qué es lo que tiene que haber ahí para llegar? La actitud tiene que ver con una mayor conexión con la experiencia. Cuando estamos en el mundo de las ideas, estamos un poco desconectados de lo que pasa con el cuerpo. Así que el tener como un 20-30% de mi atención a lo que siento en el cuerpo es un buen indicador de que yo estoy presente. Cuando me desconecto de algo y me despisto, pierdo la conexión con el cuerpo. Lo segundo es tener una intención de estar aquí. Puede aparecer una distracción, el teléfono puede sonar, puedo ver ahí una revista de una cosa que me interesaría ver o pedirte. Puede aparecer una noticia en la televisión ahora en el segundo plano, puede pasar alguien. Y todo esto puede robar mi atención.
pero mi intención está en estar aquí en esta conversación que estamos teniendo. Así que tengo la experiencia de la conversación, la intención y la amabilidad. ¿Y eso le permite conectar más con sus emociones? Claro. Por tanto, aumentar la inteligencia emocional. Correcto, porque las emociones las sentimos a través del cuerpo. Y cuando yo tengo conexión con el cuerpo, también tengo conexión con mis emociones. Y cuando le pongo este componente de amabilidad a la experiencia, que es como apertura y aceptación, entonces me permito sentir lo que estoy sintiendo. Luego ya veremos cómo lo manejo, pero por lo menos me permito sentir. No lo reprimo ni lo niego. Y desde ese permitirme sentir empieza a nacer la inteligencia emocional. Reconocer las emociones para ver cómo voy a manejarme con ellas. O sea, la persona que practica mindfulness no evita el conflicto. Evitar el conflicto es una de las 5 estrategias básicas ante el conflicto. La diferencia está en que con la práctica, yo no voy a decir la persona que practica mindfulness hace esto, hace lo otro, es muy taxativo, pero la práctica de mindfulness nos da ante el conflicto o ante otras situaciones de la vida como más recursos. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto ahora con usted y yo me centro en lo que siento y en lo que me molesta del conflicto y en cómo voy a salir de esto o conseguir lo que quiero o evitar que usted consiga lo que quiere, estoy como encerrado. Pero si tomo una visión como desde fuera, veré que Luis tiene sus intereses, Andrés tiene sus intereses, no es una cuestión personal, sino es una cuestión de intereses. Y en este contexto que tenemos ahora, ¿qué es lo más interesante? Que colaboremos juntos y que los dos saquemos adelante nuestros intereses, aunque nos lleve mucho tiempo, o tal vez no. O tal vez no, pero normalmente colaborar suele, sí, cuando hay un conflicto suele llevar tiempo, no nos engañemos. O que en este tema yo ceda, o que en este tema yo intente imponer mi punto de vista. O que a lo mejor evitemos el conflicto porque no nos va a llevar a ningún sitio y se puede comer la entrevista y entonces lo esquivemos y sigamos hablando de otras cosas en las que no tenemos conflicto. Entonces, de estas distintas posibilidades, ¿cuál es la mejor? Aquella que yo creo que la situación demanda. Y no tiene que ver con lo que yo siento, sino tiene que ver con lo que está pasando aquí ahora. En todo caso, lo que se produce son, a lo mejor son relaciones más poderosas, no más ricas. Claro, porque hay una mayor conexión con la otra persona. En la medida que yo estoy atento, conecto, en la medida que conecto, empatizamos. Y en la medida que empatizamos, hay una dimensión humana que conecta, además de la dimensión intelectual, que podemos tener más o menos proximidad. ¿Pero para esa conexión es necesaria la voluntad de ambos? Es necesaria la conexión con el cuerpo, porque la empatía se nota cuando una persona está conectada con el cuerpo. A nivel mental, no, la empatía no se llega a sintonizar, porque la empatía funciona por un fenómeno que se llama las neuronas espejo, que es que mis neuronas van a reflejar lo que usted siente, pero yo tengo que sentir que eso lo están reflejando, notándolo en el cuerpo. Y el estado mental, usted comenta en el libro que, claro, el mindfulness contribuye a poner la mente en un estado contemplativo. Sí. Que esto ayuda, de alguna manera, evita la rumiación. Sí, bien. Lo que pasa es que, claro, en estado contemplativo siempre, esto es como decir, todo me va bien, lo acepto todo, me resigno. No actúo sobre vale, lo que no me gusta. Vamos a ir por partes. El estado contemplativo está bien 30 minutos al día. Es decir, con 30 minutos sería, al día, sería el tiempo que uno ya es un campeón. O sea, es el tiempo que se habría de dedicar. A ver, en la vida normal. Luego hay personas que se dedican a eso porque tienen una vida contemplativa. Pero si una persona que vive en Barcelona dedica 30 o 45 minutos a una práctica de tipo contemplativo, ya tiene todos estos beneficios que la ciencia atribuye al mindfulness. No estamos hablando de vivir así todo el tiempo, porque es muy difícil tener un trabajo y sacar adelante una familia. Pero sí disponer, igual que uno dispone de un gimnasio para entrenar el cuerpo,
y aliviar la tensión muscular y facilitar el corazón, que riegue bien los órganos, etcétera, etcétera, tener una práctica que haga lo mismo con la mente, que le quite toda la basura emocional que uno coge durante el día, las frustraciones, los problemas que ha tenido, y que vuelva a sacar lo mejor de uno mismo, la mejor versión de uno mismo o de una misma, y sea una forma de entrenar una mente bella, una mente sana y una mente eficaz. Y eso, 30, 40 minutos al día... Es más que suficiente. Sí, sí. Y comentaba usted las evidencias, ¿no? La ciencia desde los años 60 se ha interesado, sí, en los efectos, ¿no?, sobre nuestro cuerpo de la práctica meditativa. Sí. ¿Qué evidencias hoy existen? Bueno, las evidencias son las más potentes, son muy recientes y nacen desde el momento que hemos podido tener acceso al cerebro y medir la activación en distintas zonas del cerebro. Y hemos visto que, por ejemplo, destinando 30, 40 minutos al día a prácticas de tipo contemplativo, hay zonas del cerebro, del lado parietal y de la parte frontal, que engrosan igual que un músculo cuando va al gimnasio. Y esas zonas tienen que ver con responder ante los acontecimientos y no reaccionar a ellos y mejorar la función ejecutiva. Mi función ejecutiva es mi capacidad de tomar decisiones, de ver la jugada, de tener visión, de entender cómo funciona. O sea, ahí disminuyen los sesgos cognitivos que tenemos. Por ejemplo. Como Kahneman en su libro, ¿no? El pensar lento, pensar rápido, sí, habla de estos sesgos cognitivos. Sí, sí. Ahí ayudarían a reducirlos, el mindfulness. Sí, hay un trabajo de Kahneman que retoma eso. Kahneman es un profesor de INSEAD, que es una escuela de negocios de París, y que ahora vamos a ver si ponemos en marcha con la UPF, porque uno de su equipo ahora está aquí. Y hay unos sesgos que preocupan mucho en las empresas que tienen que ver con tomar decisiones en base al pasado. Por ejemplo, en el mundo financiero uno decide invertir o no según las posibilidades futuras que tenga un negocio. Pero cuando estamos dentro de un negocio y somos parte del negocio, el pasado también nos afecta mucho. Y eso lo recojo en el libro con una metáfora más sencilla. Es decir, una persona que lleva 10 años de relación sentimental le cuesta más romper, a pesar de que no le guste la relación sentimental, porque lleva 10 años, que si llevara 10 meses. Pero claro, si uno no está a gusto, ¿por qué va a seguir durante toda su vida? ¿Simplemente porque tiene muchos años de historia? A lo mejor uno tiene que pensar qué futuro me espera a mí con esa persona. Hay miedo a la pérdida, a lo mejor. Eso es, porque uno de los sesgos cognitivos están basados en el miedo a la pérdida. El apego y el miedo a la pérdida puntúa entre 2 y 4 veces frente a los beneficios futuros. Uh-huh. Y eso es el trabajo de Kahneman. Y creo que el trabajo de Kahneman está muy bien. Y yo creo que ahora están saliendo estudios en los cuales van a ir ligando el ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones? Sobre todo porque cada vez las decisiones son más caras, porque el mundo es más complejo y todo tiene un mayor impacto. Por tanto, esta técnica puede servir desde en una escuela o practicar en familia hasta altos ejecutivos que necesitan tomar decisiones estratégicas, ¿no? Sí, pero eso ya lo sabíamos en el colegio. En el colegio, ¿qué nos decía el maestro? Que prestar atención era lo más importante, ¿no? Todo se basaba en prestar atención. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que es cuando prestas atención y entrenas esa atención, claro, eso tiene un montón de aplicaciones. Es decir, en cualquier trabajo, ¿no? ¿Uno qué quiere? ¿Uno despistado o uno que presta atención? Pues todos queremos el que presta atención. Lo que pasa es que para practicar el mindfulness hay que ser una persona disciplinada. ¿O no necesariamente? Bueno, la disciplina ayuda a todo proceso de aprendizaje. Pero yo también me encuentro que, a ver, hay algunas personas que lo que tienen es disciplina y eso le ayuda, pero otras personas tienen como cualidades del corazón. Y esas cualidades del corazón a veces son cosas como que estaban allí esperando, como semillas que estaban esperando que cayera un poquito de agua. Y entonces hay algunas personas que conectan, no por su disciplina, sino porque descubren
que vivir así es más fácil, que vivir así es más bonito, y que sus seres queridos, su pareja o sus hijos, dicen, es que estás más presente, es que has cambiado. Es a través de la experiencia de vivirlo, claro, que se dan cuenta, y ahí ponen el esfuerzo, porque un consejo clave para alguien que ahora le esté escuchando y dice, esto pero me va a costar mucho, pero me gustaría intentarlo. ¿Cuál es el consejo? A ver, lo que no se puede hacer es empezar por un retiro de silencio. No, por supuesto. Hay que hacer un proceso ahí, ¿no? Sí. Por acotar un poco el proceso. Nosotros trabajamos principalmente con un programa de reducción de estrés, que es un entrenamiento de 8 semanas. En este entrenamiento de 8 semanas, que es el estándar de la ciencia, nosotros pedimos un compromiso de 45 minutos al día de práctica. Vale. Con ese 45 minutos al día hay una reducción del malestar psicológico de entre el 30 y 50% en 8 semanas. Esto lo notan la pareja, los hijos si tiene, y en el trabajo. Es una cosa bastante clara. Ahora, no todas las personas a lo mejor tienen necesidad de un cambio tan fuerte y una inversión tan grande. Así que pueden ir empezando por una práctica de 10 minutos al día. Y uno de los instrumentos que utiliza es este de aquí, que sí. nos muestra cómo suena. Esto es un instrumento que usamos como para fijar la atención en un grupo al principio y llevar la atención para una práctica de meditación. ¿Cómo suena? Es como permite prestar, ¿no? Centra la atención. Sí, la idea es como acompañar con la atención hasta el final del sonido y parar un momento en ese espacio que se queda de silencio cuando el sonido ha terminado y donde uno está contemplando ese sonido que ya ha acabado. Muy bien, Andrés Martín Asuero, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Muchas gracias, Luis, un placer.